Vamos a ver, lo primero. Desconozco por qué había hecho un póster tan raro. Yo esto de los cuadritos y todo eso es como orientación, pero utilizadlo si estáis perdidos en el mundo. Los gráficos parece que solamente se desplazan en línea recta. No están numerados, aunque parece que el orden es 1, 2, 3 y 4. Parece. El tiempo lo tenéis mal puesto cuando pongo, por favor, ponedlo de esta forma. Con dos puntos, 40, 2.00, pero es que el tiempo son 45. Y además, quiero que pongáis el tiempo dividido en las diferentes cosas. No lo entiendo. Cuando digo que pongáis simbolitos, cada simbolito justificado. No están justificados ninguno. Y luego me ponéis aquello de gran gasto energético elevado de intensidad, runa speed. Pero si nosotros tenemos simbolitos para todo eso. Lo de la letra, fondo eso y tamaño de la letra, para que nadie lo lea. El objetivo, pues sí, ponéis más o menos desarrollar tal y cual, pero es que hasta me los ponéis con diferentes tipos de letras. ¿Había alguna razón para poner diferentes tipos de letras? Para mí es... Y lo del material ahí puesto, no sé, pues sí, parece que se va a utilizar, pero no ponéis ni el número ahí ni nada. Vaya, así a simple vista parece un póster que está hecho tras, no sé, mucho tiempo de improvisación. Así es lo que parece para mí. Y como ejemplo de colores, negativo. Ya, sí, yo las letras sí que no sé. A ver cómo sale el juego. Venga. Vale, a ver, os explico, el juego se llama Desliza y Huye, ¿vale? El objetivo es que va a haber dos equipos, ¿vale? Vais a separar en negros y rojos, negros aquí, rojos allí, y el objetivo es que deslizándose una sola persona sobre la colchoneta, tenéis que llegar a la base del equipo contrario. Para ello hay unas cuantas reglas, ¿vale? Lo primero, solo se puede deslizar una persona a la vez por la colchoneta. ¿Qué va a hacer el otro equipo mientras tanto? Cada uno de los jugadores va a llevar un balón en la mano, también la persona que se lleva la colchoneta. Entonces van a intentar darle y si te dan, te tienes que volver, por ejemplo, si voy con la colchoneta, me he quitado y ando hasta después de este amarillo, si me dan, me tendría que volver hasta detrás del amarillo, es un checkpoint, ¿vale? ¿Qué pasa? Que los dos equipos van a intentar hacer lo mismo a la vez. Es decir, los dos equipos vais a intentar avanzar a la vez que lanzáis al otro. Y también vais a intentar defender vuestra colchoneta para que no le dé. ¿Vale? ¿Entendido? Vale, la persona que se lanza en la colchoneta tiene que ir diferenciada. O sea, tiene que tenéis que poner un peto, ¿vale? De los que hay ahí, detrás, para que se vea que sois vosotros. No se puede tirar la misma persona dos veces consecutivamente. Es decir, yo cojo, me deslizo y le paso el peto a otra persona de mi equipo. ¿Vale? No se puede lanzar el balón a una persona mientras que no esté en la colchoneta subida, ¿vale? Si me dan y no estoy en contacto con la colchoneta, da igual, no se cuenta, ¿vale? Bueno, el objetivo principal es ese, pero también va a haber otros objetivos que a medida que vaya el juego vamos a ir silbando y diciendo, por ejemplo, si digo silbo y digo conos, tendréis que coger los conos y llevarlos a vuestra base. No vais a saber qué significa cada color del cono, ¿vale? Pero tenéis que coger, es obligado. Después, si vamos y digo canasta, vais a intentar meter canasta. El primer equipo que meta va a tener la oportunidad de desbloquear un punto. Ya explicaremos a después. Si silbo y digo palabra, tenemos que formar una palabra en el suelo, con nuestros cuerpos, todo el grupo, ¿vale? Y si silbo y digo duelo, todo el mundo del equipo se pone a hacer jumping jacks, menos dos personas, una de este equipo y otra de este, que van a intentar deslizarse y el que primero llegue también desbloquea el punto. ¿Vale? Ahora, ¿cómo consigo un punto? El llegar allí es para desbloquear un punto, pero ¿cómo lo consigo? Va a haber dos personas, cada uno de nosotros va a estar en una misma parte del campo. Entonces, el equipo negro, pues tiene que ir a que está aquí, el equipo rojo que está ahí, y preguntarle una pista, ¿vale? La pista va a ser el rojo que tenéis ahí, ¿vale? Entonces, por la A os van a decir una cosa y vosotros tenéis que adivinar una palabra que empiece por la A. Si la adivináis, ya tenéis un punto. Si no, volvéis a seguir. ¿Entendido? ¿Todo claro? ¿Alguna duda?
Alberto, otra vez que te cambies enfoque y grabamos. Yo me he puesto en el lado. Thank you.
Vaya para allá, el rostro.